Sagitario, ¿cómo están mis angelitos consentidos? Espero que se portaron bien estos días que la abuela estuvo enferma. Espero que los taloncitos de orejas no tengan que ser muy fuertes porque se me salieron del redil. Esta semana mis encantadores sagitarios van a andar muy desconfiados. ¿Ah, sí? ¿Fuiste a ese lugar? ¿A poco? ¿De veras? Ah, sí, no pudiste venir porque se enfermó tu abuelita. Oye, ¿todavía vive tu abuelita? Ah, mire, jefe, así que no me pueden subir el sueldo porque no tiene dinero. Pues que no llegó de vacaciones de Aspen. Y deja tú, Sagitario, que el problema sea que dudes de todo el mundo y ahora sí que quieras actos de fe. Pero ¿qué son los actos de fe, abuela? Pues que quieres que te comprueben todo lo que te digan, porque tú no estás dispuesto a creer en aquello que no ves. Ahora sí que Sagitario esta semana como Santo Tomás. Para creerlo, necesita verlo. El problema es que no toda la gente va a estar dispuesta a darte actos de fe. Así que cuidado con eso, porque deja tú que quieras actos de fe, Sagitario. El problema es que dices las cosas como las piensas, y más de una persona se puede sentir un poquito herida por lo que les digas. Entonces, a moderarnos no solamente con la desconfianza, también con lo que decimos. Conste, te estoy advirtiendo. Pero bueno, en el amor para las parejas, pues como ya lo dije, pues van a andar muy desconfiados mis sagitarios y esto no es el problema. El problema es que también la parejita de ustedes va a andar igual de desconfiada. Ay, bueno, ¿quién te manda a hacer todo bello, Sagitario? Aparte desagradable, dicharachero, desveladón. A los sagitarios yo creo que es muy poca la gente que no los quiere. Bueno, salvo las parejas cuando las engañan. Ahí sí, ni qué decir. Así que mejor esta semana los casados se me portan bien. Nada de andar haciendo cositas buenas que parezcan malas, ya saben. Ay, no, mi amor, es que fíjate que me fui a tomar un café con un amigo y me encontré una amiga y casualmente mi amigo se fue. Y la pareja les va a contestar, pues fíjate tú que casualmente ahí estaba una amiga mía y te vio y no vio a tu amigo. Ay, mi amor, no te estoy diciendo que se fue. Esta semana mejor nos ahorramos este tipo de cosas porque fíjense que a las personas de Sagitario generalmente les tocan parejas muy celosas y generalmente se cela lo que no se quiere perder, ¿cierto? Así que mis ángeles, cuidadito esta semana si no queremos despertar los celos de la pareja y como les dije en el horóscopo 2022, pues fíjense que los problemas con la familia política van a estar algo pesaditos. Así que si no queremos que la suegrita preciosa o el suegrito digan cosas como ves, de seguro sí te está engañando. Ya te había dicho yo que esa persona a mí no me gustaba, pero ahí vas. Y esto pues puede desencadenar en muchos pleitos. Así que mis ángeles, vamos a portarnos muy bien esta semana y a caminar derechitos. Nada de andar de coquetos ni llegando tarde a casa, ni ellos ni ellas, ojo, porque lo más seguro es que la pareja piense que le están pintando un cuerno. Y como no queremos que eso suceda, mejor mis angelitos, vamos a portarnos bien. Fuera de esto, los sagitarios que están bien con sus parejas también van a estar con este tipo de situaciones, no de parte de ustedes, por parte de sus parejas que me los van a estar celando. Así que mis ángeles, lo mismo que a los casados. También los que ya traen una relación estable, aunque todavía no se casen, mucho cuidadito con no dar qué pensar esta semana. Pero bueno, ¿y los solteros cómo me les va a ir? Pues ustedes sí, mis angelitos, van a traer su boleto dorado. Venus me los va a estar apapachando como no tienen una idea. Así que ustedes van a tener la oportunidad de elegir con quién salir esta semana. Pero eso sí, mis angelitos, ya saben, hay que avisar cuando salimos de qué va la salida para que luego no me los anden celando, ¿eh? Porque uno de los signos que van a celar más esta semana es justamente a los sagitarios.
Entonces los solteros a disfrutar de una semana llena de besos, de abrazos y de apapachos, pero les tengo noticias. Con el asunto del bicho, más vale que no anden dando besitos. Ay, bueno, ¿qué quieren? Soy una abuela, los tengo que cuidar. Salgan, platiquen, vayan a cenar, caminen, pero de besitos nada, porque luego me los enferman. Y bueno, en el tema del dinero, aquí sí que traemos todo un tema, mi querido Sagitario. Has gastado más de lo que tienes y de repente como que te me preocupas. Vamos a concentrarnos en avanzar con las deudas y nada de andar comprando cositas. Por otro lado, los amores y los amigos interesados que tú ya tienes identificados, tal vez sea tiempo de que te los sacudas. Este mes de febrero que viene y esta última semana de enero, lo que va es ahorrar un poquito porque pueden tener algunos imprevistos durante el mes de febrero y vale más, mis angelitos, que estemos preparados. Por otro lado, es una muy mala semana para correr riesgos de cualquier tipo con todo lo que tenga que ver con dinero. Y si me puedes dejar las tarjetas en casa cuando salgas, mejor Sagitario, lleva contigo el dinero que tú consideres que vas a gastarte ese día, pero trata de no traer la tarjeta en la cartera para evitar que si ves algo lindo termines comprándolo, porque eso sí, vas a andar con unos antojos que Virgen Santa. Y lo malo es que vamos a disminuir el dinerito que tenemos en la cartera. Entonces, ¿qué hacemos? No te gastes el dinero antes de ganarlo, espera tu quincena si cobras por quincena, espera tu mensualidad si ganas por mensualidad, pero adminístrate bien. Porque créeme que vas a tener algunos imprevistos y si no tienes dinero, eso te va a causar bastante preocupación. Entonces, con el dinero muy, pero muy listo esta última semana de enero. En el tema de la salud, pues mis hermosos Sagitarios, bien y de buenas, faltaba más. Ustedes van a andar muy bien esta semana, mis ángeles, sin embargo. Pues también Plutón puede andar por ahí mandando un poquito de energía y hay que cuidarnos de qué, de los pequeños accidentes. Yo sé que tú eres muy activo y siempre vas corriendo por ahí lleno de energía. Esta semana no. A fijarnos muy bien por dónde caminamos, qué es lo que andamos haciendo. Si vamos a manejar bien concentrados en lo que vamos haciendo, nada de llevar el teléfono en la mano ni contestar mensajitos, a lo que vas para que nos ahorremos sustos. No estoy hablando de que vayas a ir a dar al hospital, pero sí, pues los pequeños accidentes siempre suelen ser muy molestos. Y si no queremos andar de repente con un tobillito dislocado, una fractura de un dedito, no sé, pueden pasarte muchas cosas y las podemos evitar mejor. Así que la atención por dónde caminas, no andar corriendo por ahí ni jugueteando. Y si vas a conducir, ya sabes, la atención en el camino, no en tu teléfono. Y en el tema del trabajo, bueno, ¿te acuerdas que te dije que ibas a andar muy desconfiado? Bueno, pues en el trabajo también vas a andar muy desconfiado. Sagitario, todo lo que le digan también aquí lo va a poner en duda. Esto no sé qué tan bueno sea, sobre todo si tienes jefes, porque sí que te puede meter en muchos problemas. De la misma manera, con el jefe no podemos decirle todo lo que pensamos. Sagitario tiene su buen de enemigos en el trabajo. ¿Por qué? Porque pues tú como tus hermanos Leo y Aries brillas y a la gente el brillo le molesta y más cuando el brillo viene de otras personas. Así que la desconfianza con los compañeros de trabajo, con que no te sean del todo leales, es así, dala por hecho. Pero en cuanto a los jefes, ahí sí no me los pongas en duda porque te me vas a meter en demasiados problemas. Por otro lado, mucho cuidado con lo que repites dentro de tu trabajo porque es muy probable que alguno de tus compañeritos te haga algún comentario con toda la mala intención de que tú lo repitas más adelante y al momento de que se cuestione de dónde salió el chisme, la persona va a decir, no, yo no, ¿quién te dijo a ti, fulano? Ah, pues salió de él. No te creas que te van a apoyar.
Así que más vale que esta semana, si te cuentan algún chisme o tú ves que comienzan a hablar de uno de tus jefes o no sé, de alguna compañerita de trabajo, mejor saben qué, señores, me voy. No te me quedes a escuchar problemas. ¿Para qué? Para que después a ti no te vayan a meter en esos problemas. Fuera de estos, tu semana de trabajo va a ser tranquila. Te va a costar un poquito de trabajo centrar tu atención en aquellas cosas que tienes pendientes, pero nada que no puedas resolver. Si te tomas el tiempo para arreglar los pendientes, tu semana va a ser muy buena, pero ya lo sabes, prepárate para cerrar esos oídos a chismes y mitotes y nada de andarle pidiendo actos de fe a tu jefe. Con la familia sí que vas a tener una buena semana, es perfecta para que estreches esos lazos con la familia. Con la pareja, como ya te dije, hay que tener cuidado con no hacer cosas buenas que parezcan malas para evitarnos problemas. Y con los amigos, pues como de costumbre, muy apapachado, Sagitario. Te espero una muy buena semana, Sagitario, a cuidar los celos, a cuidar eso de las desconfianzas y a portarnos lo mejor posible. Te deseo una maravillosa semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, ya sabes qué es lo que hay que hacer, mis ángeles. Si les gustó el video, regálenme su like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Y si quieres ayudar a la abuela, por favor, mis angelitos, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y por favor, que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.